especialización en gerencia de negocios internacionales. Bienvenidos al módulo Marco Conceptual de los Negocios Internacionales. En esta tercera sección llamada Incursión en Mercados Internacionales, tendremos la oportunidad de hacer un recorrido general por los aspectos relativos a la internacionalización empresarial desde el punto de vista estratégico que deberá asumir el gerente de negocios internacionales. Esta sección tiene como propósito contextualizar la estrategia como marco de referencia de la hoja de ruta que debe seguir la organización en el proceso natural de exploración de nuevos mercados en el exterior. Daremos una mirada histórica y conceptual a la evolución de la estrategia y presentaremos una guía generalizada que el gerente de negocios internacionales podrá usar como herramienta de gestión adaptándola a las necesidades de la empresa que lidere. La globalización de los mercados que se ha desarrollado en las últimas 4 décadas ha originado profundas transformaciones culturales, económicas y políticas. Desde todo ángulo, nuestra sociedad se apropió de parámetros de comportamientos globales que iban de la mano de una continua reducción de barreras comerciales y culturales que sin duda sentaron las bases para el entorno corporativo que conocemos hoy. Algunas de las empresas que antes atendían mercados locales o regionales aumentaron sus capacidades productivas y se extendieron cruzando fronteras, mientras que otras simplemente mantuvieron sus mercados y de esas algunas desaparecieron con el tiempo. Hoy resulta imposible ignorar el efecto de la globalización. Las necesidades de los consumidores se han masificado y responden a un ritmo frenético donde los costos, la disponibilidad y el valor agregado no son opcionales. Y es por esto por lo que la incursión en mercados internacionales tampoco es opcional. A nivel de gobierno, la internacionalización ha permitido que se dinamice la gestión de los tratados y alianzas estratégicas entre naciones, promoviendo que la transferencia de tangibles, ayudas humanitarias e intangibles conocimientos se den incluso en entornos complejos. A nivel contable, lo que hoy conocemos como normas internacionales de la información financiera NIF es un claro reflejo de la internacionalización que se viene dando en esta área desde hace más de 2 décadas como proceso escalonado que visualiza todas las empresas del mundo bajo las mismas reglas de contabilidad. El pensamiento estratégico se implantó en la cultura corporativa y se convirtió en una línea de pensamiento clave en la gestión organizacional, aunque se han desarrollado tantos conceptos como autores han escrito al respecto, y la teoría sigue en construcción y experimentación como respuesta al cambio diario. Por esto es importante identificar la aplicabilidad de la estrategia y asumir responsabilidades frente a su gestión. La estrategia de internacionalización o expansión empresarial es un proyecto a largo plazo con avances escalonados que dependen de muchos factores como el modelo de negocio, la flexibilidad de la empresa para gestionar el cambio al interior de su operación, la capacidad financiera, el capital tecnológico, el capital humano y la capacidad de innovación. Como encargado de la estrategia de internacionalización, el gerente de negocios internacionales debe asumir el liderazgo del proceso identificando los factores decisivos en la toma de decisiones, gestionando la administración de recursos efectiva con un enfoque permanente en la consecución de ventajas competitivas y elementos diferenciadores que agreguen valor. Incursionar en mercados internacionales es un proceso complejo que debe llevarse a cabo de forma escalonada, comprendiendo el detalle de cada paso, preparando la organización para el cambio, siendo conscientes de las capacidades reales para evitar asumir compromisos imposibles de cumplir. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.